Jesse, su nombre completo es Jessica Giovanna Ruiz Calvache. Siempre le decimos Jesse con cariño. Nació el 27 de septiembre de 1990. Desde pequeña he sido muy frágil, muy débil de salud, porque he tenido algunas operaciones hasta hace unos pocos años. Y además, pero a pesar de todo eso, es muy buena, muy responsable, una buena hija. Hola, soy el papá de Jessica. Jessica es una muy buena hija. Desde que nació es la tercera hija. Tengo dos varones y Jessie. Y cuando ella nació fue totalmente diferente porque es la mujercita de la casa. Una gran alegría. Desde pequeñita fue una niña que demostró mucho cariño con sus padres. Daniel, soy el hermano mayor de Jesse. Tenemos dos perros, con ellos salimos mucho a pasear, nos llevamos bien, nos gusta mucho salir, hacer deporte también, los fines de semana, que es el tiempo que podemos contar. Persona en esta facultad que es sincera, es de las que te dice las cosas como son y no se anda con tapujos. A ver, es buena pana, buena amiga, súper cumplida, súper responsable con las cuestiones académicas. Simpática, es tranquila, es chistosa, tenemos gustos afines, por eso somos amigas desde el primer curso. Es llorona. Paco, ¿qué piensas de mí? De mí, de ti. Pienso que eres bacana, una persona, una buena amiga, chévere, a colitas y todas las notas. A veces eres odiosa y molestosa, pero ya qué puedo decir. Tuvimos unos muy buenos momentos, buenos tiempos de felicidad y también de sustos, ya que tuvimos problemas de salud. Tuvo que ser operada, estuvo en el hospital, pero gracias a Dios todo está bien. Es de carácter un poquito muy sensible, no hay cómo decirle nada porque se enoja. Una de las cosas que pienso que ha marcado mi vida se trata de las operaciones que he tenido. Estar interna en el hospital, y no solo en uno, sino en varios por las diferentes operaciones, y tratar de tener siempre una sonrisa en la cara para no preocupar a los demás, tratar de fingir que estoy feliz cuando por dentro me estoy muriendo, porque no es solamente las cicatrices físicas, sino también las psicológicas y las del corazón que se te quedan. Le gusta hacer las cosas bien, le gusta molestar a los perros, le gusta molestar a los hermanos, le gusta salir, pasearse. Y en esta época de universidad sigue siendo divertida, feliz. Hemos bajado la intensidad de las salidas, pero no sé, como que en esta época como que algo le frena, algo como que no se siente bien. Giovanna tiene un temperamento algo extraño, carismática, pero a la vez confiable con ella. Y es una persona muy emocional también. Me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero y tú me das el aire que respiro. Serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? Podré tocar, es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería y tú me das la vida en un instante.